Gracias a nuestro compañero Julio Ruiz. Miren, durante la semana anterior, en HCH Matutino, les contábamos la historia de Don Toño. Esa historia llegó a nosotros a través de televidentes que hicieron el llamado para que le pudiéramos ayudar. Nuestro compañero Enrique Vázquez se trasladó al lugar. Don Toño, un sector que vivía en esta unidad de transporte, pues solo y con la voluntad y la caridad de la gente, sin familia, sin hijos, sin nada. Ahí lo encontramos en una situación lamentable. Llegamos para ver qué se podía hacer, para buscar hacer lo posible por ayudarle. Gracias al llamado de HCH Televisión Digital, llegaron los miembros del Cuerpo de Bomberos y nosotros creímos que con esto la historia pues iba a mejorar. Don Toño fue trasladado al principal centro asistencial en nuestro país y lamentablemente ayer en horas de la noche él partió de esta tierra y ha fallecido. Don Antonio Alemán, él vivía en total abandono en esa unidad de transporte, el día de ayer ha muerto en horas de la noche. Pero Jocelyn Flores conversa con los vecinos de San Matías, quienes al final eran los que le tendían la mano, porque él hace mucho tiempo estaba abandonado por su familia. Adelante, Jocelyn. Así es, muchísimas gracias, un placer saludarle, licenciada Ariela Cáceres de Andino. Efectivamente, nosotros a esta hora del mediodía nos ubicamos desde las afueras del hospital escuela, ya que pues ayer en horas de la noche nosotros dimos a conocer esta lamentable noticia del fallecimiento de don Antonio Alemán, quien, como ustedes recordarán, él vivía al interior de un bus abandonado, esto en San Matías, y nosotros fuimos llamados por personas de buen corazón de este sector para que diéramos a conocer el caso de este señor en las condiciones que él vivía. De igual forma, él se encontraba gravemente de salud. Lamentablemente, pues, él ayer falleció en el hospital escuela. El día de hoy, los mismos vecinos quienes llamaron a HCH para que diéramos a conocer este caso han llegado a retirar su cuerpo. Un placer saludarle. Mucho gusto. Buenos días. Aquí pues agradeciendo a HCH, Ataúd de Josué 19 también, que nos ha colaborado mucho por el deceso, ¿verdad?, de don Antonio. Pues lamentablemente él ya falleció, pues está en mejor vida y pues nos sentimos muy agradecidos con todas las personas, ¿verdad?, así con la licenciada del CEDIS también, que ha colaborado mucho, los bomberos que fueron también a hacer una noble labor en trasladar a don Antonio para acá al hospital escuela. Y así que me siento de mi parte como vecina de San Matías muy agradecida por esta loable labor, ¿verdad? Que no es cualquier institución que hace esto. Y HCH y Ataúd de Josué 19 lo han hecho. Muy agradecida también con Quique Vázquez, pues él nos ha colaborado bastante, pues él fue a hacer el reportaje. Y él, pues desde anoche, desde que nosotros le dimos la noticia de que él falleció, pues él se puso en contacto, ¿verdad?, con ellos. Y ahora, gracias a Dios, ya tenemos el ataúd para don Antonio, donde será trasladado para San Matías. Pues no sé si hay familia por ahí, pues no sé si lo llevarán a darle su cristiana sepultura al lugar de donde es él. Nada más que él residía en San Matías porque él se había venido a vivir ahí, ¿verdad? Pero muy agradecida con este canal. Ahora, en caso de que sus familiares no lleguen porque a él lo habían abandonado, ¿qué se va a hacer con el cuerpo de don Antonio? Bueno, se tiene ahorita previsto que al llegar, pues, está disponible el centro comunal, ¿verdad? Que es de la aldea de San Matías. Y, pues, ahí hay un cementerio donde sí se le puede dar también su cristiana sepultura. Pero si al llegar su familiar ellos deciden llevarlo, ¿verdad?, a su lugar de origen, pueden hacerlo, ¿verdad? Porque nosotros aquí andamos haciendo lo que podemos y nos sentimos satisfechos, ¿verdad?, con haber colaborado con ellos y con don Antonio, que en paz descanse, para llegar hasta este momento. Bueno, y nosotros de manera integral lo felicitamos a ustedes por esta labor de humanismo que ustedes hicieron como vecinos de don Antonio Alemán, quien se encontraba gravemente de salud. Esperamos si también los familiares lleguen para que le den una cristiana sepultura, o si no, pues ustedes también van a prestar pues esa labor humana como la que han tenido con el señor. También agradecemos la colaboración de Josué 19. Josué 19 y HCH buscamos la manera siempre de colaborar directamente practicando el principio de la solidaridad.
HCH es el canal que llega al lugar donde se necesita la ayuda y nosotros como empresa nos manifestamos en esta alianza para trabajar gracias a personas como usted. Estamos para servir y ya sabe, Ataúdes Josué 19 en Facebook, puede buscarnos, puede conseguir la información y al 98-29-16-87. Estamos ubicados en la colonia Lomas del Norte, atrás de la antigua Diesel Carrizal, y les recomiendo, búsquenos por Facebook y ahí van a poder encontrar toda la información para poderles servir en este caso y poder ayudar, gracias si usted confía en nosotros. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Ariela Cáceres, nuestro contacto a esta hora del mediodía, junto a mi compañero Alejandro Aguilar, dígame. Sí, también la licenciada de CEDIS, pues, consiguió una ayuda con el inspector López para así hacerlo trasladado a San Matías, hacer el traslado del cuerpo, también agradeciéndole a él también. Bien, bueno, muchísimas gracias, nuestro contacto a esta hora del mediodía, retornamos con usted.